Que decir otra vez viernes pimpi porque la guitia, dónde andará ya estará ya estará viajando estará cruzando el Atlántico ya y apenas no ¿a no qué hora te y no sé pero hoy a la tarde se va yendo o ¿no? no no sé si al mediodía o por ahí qué si bueno, es el mediodía ya, ya, ya pegó el salto desde Bahía no a las nueve qué a las nueve sale ah entonces ah, todavía está todavía acá está todavía acá. está escuchando ah a las veintiuno cómo anda bien muy bien. ¿Todo bueno, todo el mundo felicita su discurso de ayer cuando presentamos el plan económico peronista. Guitia, ¿eh? Ah, sí. Vitia, sí, sí, sí. Pimpi, todo el mundo lo felicita. ¿eh? ¿Sí? sí, ¿Qué, sí. ¿Qué le Dice, pareció vos... el evento? No, el evento extraordinario, extraordinario. La exposición de Pablo, como siempre, tan clara, tan precisa, tan perfecta. Los dos compañeros sindicalistas, unos capas, haciendo... ¿Quiénes eran? y bueno Rubén Ledesma el compañero de, de, de comercio de la zona oeste y por supuesto el dueño de casa Horacio Valdés, del sindicato El Vidrio compañerazos esa, eso que nosotros siempre decimos acá no el, el lugar que tiene el movimiento obrero organizado y esa solvencia ese, esa esa patria que se, se se transpira cuando se está con ellos extraordinario y vos como siempre no tanto por la por la precisión de tu planteo por el análisis y bueno yo por lo menos siempre pienso que eh, tu vocación y tu decisión son son fundamentales para mantener algo más que el piloto prendido sí. algo más que el piloto prendido y yo bueno para entretener un poco ahí no, y, tú, y, y traer a la, la sí. mirada del tema de las mujeres desde el peronismo Claro. y no las cosas que estamos escuchando Guillermo que te, se te ponen así los pelos claro, claro 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 para así los pelos significa que se te paran para exactamente no están escuchando y pero no nos se es dan cuenta bien. pero se dan cuenta vos qué pensás? que los oyentes de la hora de Moreno que son son gente ah. gente pícara pero enseguida los, se dan que son todos vivarachos, todos parecen tucumanos claro claro claro, claro. <laughs> a mí me gustó mucho el, el acto eh, me gustó mucho que había tres Dirigentes sindicales, usted era la tercera, en su doble rol de, de presidente del partido de capital y, y secretaria general del SACRA, de el sindicato de amas de casa. Eh, la exposición de Pablo fue impecable, sistematizó correctamente los puntos centrales en 20 minutos. Imagínense que son 50 páginas, no están. Impresionante. 20 minutos. Y los discursos del movimiento obrero organizado fue muy celebrado por el sector empresarial que estaba. Tal cual. Había empresarios relevantes, ¿eh? aparte del compañero Ciro, que obviamente es presidente de la Confederación Productiva de la Provincia de Buenos Aires. Había sectores importantes. Turismo había gente importante, industria había gente importante, comercio. comercio. Había. Sí. Y, y se notó una emoción en el sector empresarial y bueno, en los compañeros. Vi algunas lágrimas, pero en varios compañeros. ¿eh? Y compañeros de otros sindicatos, que no son secretarios generales, pero compañeros... Estaba la sí. gente, nos acompañó, a, a algunos de la comisión directiva de APOPS, y claro, había y, otro gen de sindicatos de, también de, que fueron... Sí, sí, sí. De, la, de los estatales, sí, estuvo. Sí, sí, sí. Estuvo muy, bueno, mucha gente, mucho fervor. Tanto que tuvimos que hacer el bis en el otro piso. Claro, se desbordó, nos quedó gente afuera. Bueno, son gente, cosas que pasan cuando nos desbordan. Los compañeros saben ent entender y bueno, y les pedimos la disculpa del caso. Pre planificamos un evento y, y, y prácticamente se duplicó. Hasta ahora, las vituallas que habíamos comprado se terminaron o quedaron No, quedó no nada. me digas, bueno, sí, sí, no, tenían una pintusa que sí, ni te cuento. Sí, todos no, los bueno. sándwiches, todos los Pero lo que yo no pude comer porque Moreno es joven y tenés que hablar, tenés que hablar y no va a hablar con la boca llena. Así que yo no pude probar. ¿Qué va a ser. Dos veces hablaste, ¿no? Que hablaste. No, pero yo hablo de la segunda vez, la claro, primera, bueno, nadie comió, pero la bueno, segunda... Bueno, sí, yo les, te vi no que importa. estabas ahí, que no estuve... ahí, estabas y comiendo. Y yo me fui a mi casa a buscar algo de comer, porque dije, acá Moreno no me dejó comer, ¿qué va a ser? Y, y lo de Pablo fue realmente... Sí, sí, sí. Y hoy, bueno, recién vinimos de Crónica, que nos llamaron, ah, este, para, che, sí, que presentaron un plan, Venite, dale a las 6, y ahí estuve. Qué bueno. Sí, sí, y le dieron 20, 25 minutos, hicieron unos. unos pusieron en la pantalla los puntos principales. Así que le, o sea, le dieron una miro. difusión. Sí, sí, le dieron una difusión en el día de hoy. Y yo le digo, mire, porque me preguntaron a raíz de eso qué pensaba de Masa. Y le dije, mire, eh, si va a ser un plan peronista, va a ser exitoso. Bien, bien. exitoso. Acá, y si no lo tiene, acá lo tiene, le dije al conductor. me me llévalo, te lo dejo y llévaselo. Ahora, si no hace un plan económico peronista no tiene soluciones, ninguna, ninguna, ninguna. Eh, y esa es una de las virtudes de nuestro plan económico, porque eh, como está tomado desde la doctrina peronista, eh, explicamos por qué fracasaron el resto de las doctrinas que los europeos dicen que son universales, que es el liberalismo, que es el marxismo, que es la socialdemocracia que es el neoliberalismo o sea le explicamos tarde quizás no pero es porque nunca lo quiso saber Alberto Fernández por qué tener una cabeza europea está mal conducir claro. un país hispanoamericano con una cabeza europea va al fracaso fracaso claro exactamente entonces qué le decimos a massa que le deseamos la mayor de las suertes nosotros queremos que, que no que terminen de Devoto, que terminen el bronce. El viejo, no sé cómo se dice en Tucumán eso, estás entre el bronce y Devoto, ¿se dice eso en Tucumán? Y no, allá sería, estás entre el bronce y Villurquiza sería. Ah, bueno. ¿Eh? Pero el, lo penal, el penal está en Villurquiz. El penal está en Que es una manera de hablar, este, cuando decís, che, o es la gloria o es el fracaso rotundo. La mané, porque eh, si es la gloria es el candidato a presidente. No hay claro, y si duda, es la gloria es porque es bueno para el pueblo. Claro, para ¿quién, la le, patria? ¿quién le va a pisar el poncho? Ahí van a tener a todo este Ahora, para que sea la gloria va a tener que hacer un plan económico peronista. O sea, no tiene nada que ver con Foxter, no tiene nada que ver con Carta Abierta, no tiene nada que ver con esto que uno hablaba porque luchaba por ahí. No tiene nada que ver con esto que estaban diciendo, ni con Melconian, ni con, bueno, claro, con claro, ninguna ni, de las dos opciones claro, exactas. ni con el rol caliente. del Estado de Cristina, ni con el, el rol del Estado, ni de Kirchhoff. Esto no tiene nada que ver, el plan peronista, con la política que empezaron a hacer del 2014 para acá. Porque Perón nos enseñó que era un gobierno esclavo de un pueblo libre. Sí. Y lo dijo Pablo ayer muy claro, ¿eh? para tener un Estado fuerte lo que hay que tener un sector privado poderoso. No es al revés, no es que el Estado hace al sector privado poderoso. Yo no sé en qué cabeza cabe pensar que el Estado va a ser un sector privado poderoso, pero ¿qué le pasa? Lo que hace un, un Estado poderoso es el sector privado. poderoso. Lo que, lo que a veces hace el Estado es destruir la posibilidad de desarrollo de todo el país y, yendo contra el sector privado. Claro. Eso es Pero, la experiencia. Eso, ¿no? Este es un gran plan económico peronista que se lo pusimos a disposición de más. Ahora, me preguntó el pelado de Crónica, ¿y vos qué pensás? Ahí El árbol se conoce por su fruto. Pero vos estabas peleado con masa. Bueno, cuando se abrochaba... ¿Te acordás que se abrochaba el saco con los tres botones? Que eso lo hacen los ingleses, así. Entonces, cuando se fue a Davo con Macri, yo le dije, che, no te abroché el saco como los ingleses. Pero después vino, me pidió, me dijo que se había equivocado. Me lo dijo en personas que se había equivocado. Con la, y la no ida tendría, a Davos, que claro. Bueno, con el saco también, porque no se lo abrochó más con tres botones. <laughs> se lo abrochaba con el del medio, como corresponde, o los dos de arriba, pero los tres, muy inglés y, y no tuvimos ninguna discusión más, alguna vez hemos hablado por teléfono, pero no cosas menores. Pero Así es como yo vos decís, la mejor de la suerte. Por ¿no? los frutos los vas a conocer. Claro. Esa es la verdad. Ahora, yo te digo con precisión, el plan económico peronista en su implementación empieza sí o sí renegociando el asco, la porquería que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. El ministro Guzmán cuando firme ese acuerdo con el fondo es porque quiere cumplir las instrucciones que le dieron Alberto y Cristina y lo que firmó es un asco. Eso es un desastre, hay que cambiarlo. Se llenó la boca Alberto y algunos más diciendo que ese acuerdo es una porquería. Hay que rediseñarlo. Centralmente hay que rediseñarlo, no y solo si... para alargar los plazos, obviamente no, eso ya no, lo supimos, lo vimos. No, no. hay que rediseñarlo. Esa es el, la primera medida del plan económico peronista. Hay que sentarse con el fondo y cambiar esa porquería que firmó Guzmán y Alberto. Bueno, y hay que ver, ¿no? Porque él va a ser un ministro. El presidente sigue siendo Alberto. Ah, y sigue, sigue, sigue mostrando cómo se comporta, ¿visto? Porque el Banco Central no se modifica, porque acá, bueno, ah, hoy escuchaba una cosa que parece loca en la tele, decía. Lo va a poner a Juan Manuel Olmo de vicejefe de gabinete porque quiere tener una silla en la jefatura de gabinete. Y yo digo, bueno, si el presidente tiene un jefe de gabinete y tiene que poner a alguien porque tenga una silla en la jefatura, seguimos al horno, ¿no? Seguimos al horno. Sí, bueno, yo eh, en realidad me parece que tenés que concentrarte. La gestión hoy va a pasar por lo que haga el ministro Massa y no tiene mucho tiempo, ¿eh? O sea... Él dice que las medidas las va a anunciar el miércoles, o sea que evidentemente no las tenían planificadas, pensadas ni escritas. El que estaba escribiendo el plan, que era arredrado, dijo que no tiene nada que ver. Ahí están diciendo las versiones que algo tiene que ver a GIS. Mira, eh, me preguntaron en crónica también por el presidente del Banco Central. Y dije: mire, no es relevante para una política económica peronista el, el Banco Central. Lo relevante es el Ministerio de Economía. Por eso Redrado pudo perfectamente ser un buen funcionario del Banco Central, hasta que, bueno, pasó lo que pasó, pero mientras el esquema peronista funcionó a pleno, no era relevante el, lo que acontecía en el Banco Central, porque se acumulaban reservas, se le pagaba al fondo, hicimos esto, hicimos aquello. No, 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 no pensamos la economía desde el dinero, sino desde la producción y el trabajo. Pero me pareció que esto está viniendo a cuento. Justo presentamos el plan económico. No me diga que el gobierno hizo todo este lío para sacarnos la tapa de Clarín y la Nación. Usted piensa que Clarín y la Nación hubiesen dicho, el peronismo presentó un plan económico. Pablo Chaliú presentó un claro, plan económico. Hay que impedir que esto se conozca en y, todo el país. Hicieron este lío. Y entonces salió a operar como pudo. ¿Estará o sea? Pablo ahí? ¿Está? ¿Será, Pablo, que todo hicieron, hicieron este lío para que no aparecieras en la tapa de Clarín y la Nación? ¿Quién hizo tal lío? No. En todo caso, me salvaron. ¿Cómo, me viste el acto, ¿Cómo viste el acto de ayer, Pablo? Muy bueno, la verdad, excelente, excelente las exposiciones. Eh, la gente con mucho fervor. Vi gente conocida del ámbito empresario que se acercaron, saludaron, estaban también conmocionados. La verdad, muy bueno, muy importante porque creo que es un hito, ¿no? Un hito, bueno, esperemos que el país lo pueda aprovechar. Es un hito, Pablo. Yo. Le hice, recordé a, lo, a los viejos maestros del peronismo, que vos los conociste como yo, son muchachos de tu generación, este, pero bueno, ya no nos, no nos acompañan físicamente. Hice mención de Curia, Seti y Carboneto, que cada uno de ellos respondía a una terminal distinta del movimiento obrero organizado. Curia respondía a los gordos. Carboneto respondía al MTA Que era el espacio que habían conformado Moyano, Palacios, Polauta Y un montón de gremios más Sadoblos, Molinero, Molineros Etcétera, etcétera Y estaba, las 62 organizaciones Estaba Lorenzo Miguel Todavía vivo y, y su hombre económico Era Eduardo Setti Que es el padre de Setti Que está ahora, de Eduardito Setti el, el que es el secretario de finanzas, o al menos lo era de, 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 de la ministra Bataki. No sé si seguiría siendo o no, pero nos vamos a ir enterando. Ese es el hijo de Eduardo Setti. Y, y la verdad que Pablo estaba en ese grupo también, estaban los hijos de Carboneto, y, y ahí nosotros, convocados por el movimiento obrero, empezamos a reflexionar cómo se salía de la convertibilidad. Y ese grupo que empieza embrionariamente a juntarse en el 94 se consolida en el 95, 1995, después de la reelección de Carlos Menem. Y, y muchas de las cosas que nosotros hicimos en el gobierno, en la década ganada, estuvieron pensadas en ese, en ese grupo. Pero es un hito. Como dice Pablo, porque creo que por primera vez se, se sistematiza el pensamiento desde la doctrina. No dijimos medidas sueltas. Exacto. Se articularon en un plan económico que tiene como antecedente la doctrina y lo que acontece en el mundo. Y lo que acontece en el mundo también es muy importante, nos ocupamos en este programa, porque quizás es la primera vez que el mundo no le sopla de frente al, al peronismo. Contrario a lo que algunos pueden pensar, uh, la destrucción de la globalización pone la discusión de los planes económicos en los distintos pueblos en, el, en, en, en las doctrinas nacionalistas. Y ahí sí volvés a confrontar con aquellas doctrinas nacionalistas de exclusión, las que levantan muros, o las de inclusión que construimos puentes. Pero le tuvimos que explicar que la socialdemocracia fracasó. Lo que le venimos diciendo Alberto de hace tiempo lo pusimos también en el esquema global. Mire, la socialdemocracia no sirve. Las formulaciones económicas de la socialdemocracia idénticas a las del neoliberalismo construyeron este mundo injusto. Su hora de esplendor que fue con el Consenso de Washington terminó con este mundo espantoso y otra vez el mundo en guerra y no solo en Europa, ¿eh? porque se viene, viste. Ya hay amenaza de acá y amenaza de allá entre China y, y Estados Unidos y la segunda medianera y ahí se viene. Obviamente que las confrontaciones si la hay van a ser muy menores, muy menores. Pero bueno, van a terminar este, acordando la segunda medianera, pero va a haber una movilización de tropas importante. Claro, para Porque poder llegar que, al acuerdo claro, tienen que mostrar lo que pueden hacer claro, si no lo hay. ¿no? Claro, van a desplegar, van a desplegar. Van a desplegar. Entonces, bueno, ese mundo global desembocó en esto. ¿Y qué queda? ¿Y queda el nacionalismo de exclusión europeo? ¿O queda el nacionalismo de inclusión de los pueblos hispanoamericanos? Mire qué desafío tenemos los peronistas. Y todo eso lo sintetizaste vos, eh, Pablo. Por eso tu exposición caló, caló tonondo. ¿no? No, no solo fue basada en la doctrina. Sino que aparte hiciste una interpretación geopolítica de dónde se va, dónde, dónde se va a instrumentar nuestro plan económico, ¿no? Claro. Ah. Vos sabés que había algo que yo tenía que decir, pero lo voy a aprovechar para decir ahora. Vos sabés que el neoliberalismo es una doctrina económica, pero el peronismo es una doctrina de la política económica. Y la diferencia es sustancial, eh. Y es extraordinaria la diferencia. Es extraordinaria. Es la que te permite encarnar la lógica económica con la acción política. Y esa es un es una ventaja que ten, que tiene la doctrina y que tenemos nosotros que estamos adquiridos a la doctrina, ¿no? Vos pues sabés que me viene muy a cuento lo que decís, porque en la semana. Hubo una convocatoria desde España a través de, de una de las plataformas que permiten los debates, en este caso fue Zoom, eh, con un economista español, 40 años, profesor de alguna de las universidades, defensor de la escuela austríaca, y buscaron un hispanoamericano contrario a la escuela austríaca, me pidieron... Me, pero sí tenía voluntad de tener un debate, la Escuela Económica Peronista con la Escuela Económica austríaca, Le dije que ya, desde ya. Pero vos sabés, Pablo, a raíz de lo que vos decís, que uno de los argumentos de este muchacho defensor de los austríacos era que la ciencia económica tiene que estar separada de la política, porque como ciencia como tal tiene sus propias lógicas que no tiene nada que ver con la economía. Claro, cuando él hablaba, lo único que hacía era hablar de política económica. Pero fíjate vos el discurso, que lo, uti lo utilizan un discurso desde una aparente ciencia con leyes de cumplimientos universales, y lo separan de la política. Y claro. bueno, eso fue lo que pasó acá en la, en la dictadura del 76, la carrera... Seguramente cuando Pablo la estudió o era un economista joven era política económica. Y después fue pasó a ser licenciatura en economía. No de política económica, que es lo que Pablo... La vaciaron, Guillermo. ¿Cómo? La vaciaron. Claro. Porque el contenido originario de la economía era política económica. Ahora, vos fíjate una cosa, el neoliberalismo monopolizó la teoría económica. Entonces parece que economía es equivalente a neoliberalismo y la verdad es que la economía como sí no sirve para hacer política económica. Te sirve como un fundamento para que vos puedas hacer la política económica que corresponda hacer. Pero de ahí viene la confusión de muchos que saliendo de la universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas, confunden lo que es la economía con lo que es el neoliberalismo. Y es un error fatal, te digo. Vos sabés que para los que quieran profundizar sobre estos temas, sugiero ese debate, quedó grabado, creo que por ahí va a circular algún día. Porque como discutimos desde la teoría del valor, la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva, este muchacho neoliberal de la escuela austríaca, eh. Uh, Empezó a hablar de macroeconomía, me llamó la atención. Él introdujo a Keynes y yo lo interrumpí preguntándole cuál es la teoría del valor de Keynes, porque hay un debate en la disciplina de cuál es la teoría del valor de Keynes. Y él dijo: No, no hay ninguna duda, la teoría del valor de Keynes es la subjetiva. Le digo: Bueno, nosotros los peronistas no tenemos claro cuál es la teoría del valor de Keynes, si es que tuvo alguna. Pero está claro que me sorprende, gratamente en este caso, que ustedes piensen en la macro. Y ahí se hizo un lío. Porque la escuela austríaca no hace macro. Es una macro muy, muy especial. Eh, claro, ahí se enredó en, alguna, en algunas discusiones. Que acá las clarifica Miley cuando dice. Le pongo una bomba al Banco Central, cierro el Ministerio de Economía, lo único que existen son las decisiones individuales y lo único que nosotros pensamos es la microeconomía, que podría ser la economía vista desde, desde la unidad de producción o desde la familia, como unidad de consumo. Pero no en el agregado, porque ellos no creen en los agregados. ¿no? Eh, fue interesante porque creo que también están en un debate donde tratan de encontrarle consistencia a la posibilidad de implementar un programa económico desde la escuela austríaca que pueda ser vendido, porque cada vez que se hizo política económica con los austríacos, no lo verbalizaron, lo implementaron, pero no lo verbalizaron en un plan. Por eso decimos que hoy, hoy por hoy, el único plan económico escrito es el peronista, el que presentamos ayer. Melconiano amenaza con un plan económico, lo verbaliza pero no lo escribe, no dice este es nuestro plan. Mi ley va a ser muy difícil que lo termine escribiendo, no va a poder escribir el mercado de, de oferta y demanda de los bebés o de los órganos humanos, el corazón, el pulmones. Y los marxistas tampoco, porque no pueden decir soy marxista y voy a expropiar todo, no hay derecho de propiedad, no hay nada. Lo verbalizan, pero no lo dicen. Recién en Crónica me crucé con Castillo, buena persona, le digo. Ellos, ni mi ley, ni la izquierda va a presentar un plan. Porque no lo pueden verbalizar. Ellos no van a decir nuestro plan económico parte de que repudiamos el derecho de propiedad. Vos lo sabés porque eso es un cuadro político, pero ellos no lo verbalizan. Parecen que fueran defensores de la pequeña y mediana empresa. Viste que siempre hablan de las pymes, las pymes. Bueno, es raro los troquistas defendiendo a las pymes, ¿no? Bueno, lo mismo que ley, que tiene que ocultar su plan económico y claro, dice que... algunas medidas, esto también. Cuando tienen que enfrentarse con la ah, realidad, ah, hay un problema. Nos engañan. En cambio, nosotros fuimos de Clara al Sole, ¿eh? explicamos cuál es nuestra doctrina, por qué las otras están equivocadas, cuál es el marco geopolítico que ahora por primera vez. No vienen vientos de frente para el peronismo, al menos estamos en el debate. Y después las medidas. ¿Por qué no repasás un poco la, las medidas, Pablo, de nuestro plan económico? Para que, a ver si el ministro Massa nos está escuchando y que va a, la, va a presentar las medidas el miércoles, ya en el próximo programa, que es el viernes, vamos a poder saber si tiene tu ficha o no, peronista, lo que va a presentar. <laughs> Mirá, hablando de masa, a mí me gustaría decir un par de cosas. Primero, es bueno que haya aceptado este desafío, porque tiene todas las de perder. La verdad, si quiero tomar un contraejemplo, tendría que tomarlo a la baña. La baña nunca aceptaría ser ministro de Economía como una, en una situación crítica. Él acepta ser ministro de Economía cuando la economía empieza a salir de la crisis. Bueno, yo creo que eso es valioso en masa. Ahora, ¿sabes cuál es el consejo básico que le daría a Masa? Que salga del dilema entre más o menos ajuste. Ni el mayor ajuste ni el menor ajuste llevan a nada. Vos querés ajustar más vas a tener más crisis. ¿Querés ajustar menos? Vas a tener más crisis. Hay que dar un nuevo enfoque a la economía. Y yo creo que eso es, de alguna manera, el, el atractivo de este plan que presentamos ayer, eh, Guillermo. Mira, hablando de medidas, la principal es tomar en cuenta los sectores eh, rentísticos, de beneficios extraordinarios. Sobre todo, eso elimina el dilema de más o menos ajuste en el sector público, porque entra por otro lado la solución. por lo has explicado muchas veces, nosotros te hemos acompañado también explicándolo muchas veces. Bajar los alquileres en forma sustancial implica una baja de costos muy importante para los productores agropecuarios. Se suben las retenciones, se recuperan los ingresos del sector público. No hay ni más ajuste ni menos ajuste. Y se equilibra el sector público. Pero por supuesto, no es una sola medida. Las otras tienen que ver con la situación del Banco Central y el sistema financiero. <laughs> hay que llevar a la práctica que el sistema financiero y el Banco Central dejen de estar cautivo del sector público. Y para que deje de estar cautivo, no solo se requiere que el sector público ya no demande más fondos, ni para el Banco Central, ni eh, para el sistema financiero, sino que cambie la lógica de funcionamiento del sistema financiero. Por eso proponemos un directorio que cambie radicalmente lo que venía sucediendo hasta ahora. Un directorio que represente la producción y el trabajo. Y por eso propiciamos un análisis exhaustivo de las medidas precautorias, porque vos podés tener fondos en el sistema financiero, pero si las medidas precautorias que le estás dando al sistema financiero te dicen que solo podés prestar a los que no requieren que le prestes y que no podés prestar a los que quieren, entonces no funciona el sistema. Y tampoco puede haber producción y tampoco puede haber empleo. Entonces... Hay que materializar la independencia del Banco Central, no de la política económica, la independencia del Banco Central del financiamiento del sector público. Y después tenemos el, el acuerdo magno. El acuerdo magno que es la, la asunción de compromisos, no solo por el sector público, que tiene que ser la base, porque eso despeja las expectativas, sino también el sector privado. Dentro de ello está un tipo de cambio competitivo, una administración prudente, eh, sabia del comercio exterior, pero administración al fin. Bueno, y por supuesto, precios conversados. Precios conversados. Porque en una economía como la que tenemos, que está muy concentrada, pueden aparecer beneficios extraordinarios también de las posiciones monopólicas de las empresas. Ahí tenemos un sistema, por supuesto hay muchas más medidas, pero ahí tenemos el sistema que hace coherente la política en función de los objetivos. Y después, mira, alguien me comentaba, pero si vos querés lograr la estabilidad de precios, el crecimiento económico y la justicia social, en forma simultánea, ¿no te parece muy ambicioso, hasta fantasioso? Y digo, mira, te equivocas profundamente. No hay ninguna solución a la crisis que hoy vive el país si no te planteas la superación de esos tres objetivos al mismo tiempo. No hay, no hay solución. Y eso es lo que estamos proponiendo con el plan que presentamos, Guillermo. Muy bien. Y Después voy a hacer alguna mención sobre la distribución del ingreso y la propiedad de las empresas públicas y, y vamos a, a contar la, la misma anécdota que, que estamos contando más de una vez, pero que me parece que viene a cuento. Vea, no sé si lo pudiste seguir el, 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 por Zoom, si lo viste, y sé que tenés poca voz, pero... No sé si... Sí, 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 lo seguí. Lo seguí ayer, este, pude por YouTube seguirlo. Y bueno, sí, estamos medio de enfermería en casa. Eh, pero pues es que me pareció que finalmente, en esta cuestión tan novedosa, porque creo que es novedosa, que hoy se está poniendo cada punto en discusión. Eh, y cada uno de los que exponen, sea Melconian, sea este, Milley, o sea este, los economistas del peronismo, están haciendo un debate que es muy profundo. Y creo que hoy Pablo le puso nombre y apellido a esta gran diferencia entre la política económica peronista y la que melconian dice que puede ser para cualquier gobierno para cualquiera que gobierne porque justamente es un desarrollo no explicitado como vos decís de algo que tiene que ver con la teoría neoliberal y no de política económica peronista Me parece que fue muy importante esta, esta precisión que apuntó recién Pablo, entre la diferencia del peronismo y el neoliberalismo. Y entonces me pareció que el programa sigue dando este, eh, diagnósticos muy, muy acertados, muy severos, muy rigurosos dentro de la discusión de todas las teorías económicas que estudiamos, que conocemos. Y en ese sentido también me parece importante el, la descripción que se había hecho, creo que hace un par de programas, donde eh, Batakis aparecía como con un rol de secretaria de Hacienda y no... ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Porque a mí, ah, ah, porque a mí se me, se me escapó. Este, <laughs> y aparecía con un rol de secretaria de Hacienda y quedaba claro que eso no era un plan económico. Por eso es muy importante esperar a que el miércoles expliciten finalmente si van a tener un plan económico, si este gobierno, que bueno, ahora este, yo te estuve escuchando aquella descripción de la capelina, eh, te estuve escuchando hoy en, en Crónica esa intervención que fue muy, muy clara. Y entonces me parece que es muy importante esperar al miércoles, ser muy prudentes, para ver si realmente, finalmente, se explicita un plan económico o un plan de política económica peronista, que es una gran diferencia. Nosotros el aporte lo hemos hecho, se lo hemos presentado. Obviamente, se lo presentamos especialmente al pueblo peronista y a través del pueblo peronista al pueblo argentino. Pero cuando las ideas son buenas, las agarra el viento y las desparrama. Así que perfectamente lo pueden aplicar. Y perfectamente lo tienen ahí a Pablo, te tienen a vos y al resto de los economistas que participaron en la construcción del plan para que los asesoren. Si es que quieren alguna explicitación. Ahora, no tienen mucho tiempo. Ya se tomaron casi una semana al miércoles. Sí, claro. Y el pueblo tiene hambre. ¿eh? Lo que ellos piensan que el mercado los recibió bien porque bajó el dólar, yo les digo que el mercado los recibió de una manera espantosa porque hay hambre en el mercado. Los precios están espantosos. Que es el mercado de verdad. El mercado de verdad es donde vas a comprar la papa, la carne, el diario, los zapatos, el combustible. Ese mercado está espantoso. Bueno, muy bien. Esperaremos al, al miércoles que den las medidas. Pero yo les digo que tienen que trabajar rápidamente. Mirá, me acuerdo cuando rearmamos la Secretaría de Comercio OEA, vos estabas ¿Sí? ahí. El primer día, a las 8 de la mañana, tomó la decisión Kinder. El otro día, a las 8 de la mañana, que era feriado, porque era Pascua, de allá del 2006, estábamos trabajando, 20 personas. Se sabía lo que había que hacer. Yo me imagino que esta semana que se toma no es para pensar las medidas, sino para articular, terminar de ver, algunos detalles, ¿no? La verdad que me sorprende que necesiten una, una semana, pero no hay problema. El miércoles vamos a saber el equipo y vamos a saber las medidas que van a tomar y ahí van a aparecer los frutos. Y por lo tanto se va a saber cómo estará el árbol. Yo humildemente les digo, rápidamente tienen que convocar al staff del fondo. E iniciar la discusión del nuevo plan, y ya el mismo miércoles tendría que tener ingreso en, en la Cámara de Diputados la ley de arrendamientos rurales compensada y rápidamente aprobarla, o si la quieren sacar por DNU y que después la apruebe la, la, la bicameral, para que se le diga al fondo quién va a ser el esfuerzo patriótico. Porque si eso no queda claro, el esfuerzo, entre comillas, para pagar la deuda la siguen haciendo los jubilados, los trabajadores, los pensionados, los comerciantes, los industriales. Y es irreversible, ¿eh? porque es el ajuste que habla Pablo. Un poquito más, un poquito menos, si conseguís unos pesos más, entonces el ajuste es más suavecito, te endeudás y entonces, o oh, no te conseguís plata y entonces haces un brutal ajuste. Mire. El, el esquema del fondo es el esquema absorción, que significa cuánto de lo que producís va para afuera y cuánto va para adentro. Lo que te dijo la Georgieva, que el pueblo argentino está consumiendo de más. No, pero ¿cómo si hay 50% de pobres? Bueno, ella dice lo que pasa en la Argentina, no dice abajo o arriba. No, están consumiendo de más y un montón de gente haciendo turismo. ¿eh? Están gastando muchos dólares. Por lo tanto, dejen de gastar dólares. Eso significa que tenés que absorber menos. Absorber sería el consumo. ¿eh? Pero el enfoque es el enfoque de absorción. Entonces, consumí menos. Eh, Pero, ¿quién consume menos? Y bueno, ¿qué va a ser? Decídanlo ustedes. Y si haces el ajuste, está claro que consume menos. Los jubilados, los pensionados. Los, de, los que trabajan okay, en esta mira, radio, dejador, bueno, que claro. se lo vengan a explicar. Que venga Alberto Fernández y le diga acá a la, a la niña que nos hace el soporte técnico que tiene que ganar menos. No, no le van a bajar el sueldo, simplemente van a aumentar los precios. ¿Qué, ¿Qué bueno. es lo que pasó? Porque, te explico, cuando aumentan los precios, si vos ganás lo mismo, de hecho, ganas menos. Porque consumís menos. Entonces hay menos absorción. Si hay menos absorción. Entonces podés exportar más y aparte importas menos. Y ahí aparecen los dólares. Mire, claro, ¿por qué lo podés suavizar si te prestan? tiempo porque te prestan dólares. Ahora, a Macri le prestaron 44 mil millones de dólares en un año. Igual perdió las elecciones. ¿eh? Por eso lo de Massa es el bronceo de voto. Hoy me dijo Toñetti, no, pero Massa no va a terminar en de voto. Che, Toñetti, vos un tipo pícaro. Es un dicho popular. Está bien, es como decir de Guatemala a Guatepeor, no hay ningún país que se llame Guatepeor, pero se entiende lo que uno dice. Y, y del bronce a devoto, y, y el problema que si es de voto, ¿cuántos cuadros sacrificaste? ¿Y cuánto al pueblo sacrificaste? ¿Y, y cuántos cuadros políticos? Claro. Porque ya Scioli era un candidato a presidente, y sí, y ahora, Lavatakis, bueno, y un montón de compañeros, y no es necesario que... porque los precisás. Por eso, ahora está claro que si esto no camina, solo queda adelantar las elecciones o la Asamblea Legislativa, ¿no? Inventaron esto. Y no vamos a entrar en un análisis político de quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, pero está obvio que si Cristina Kirchner quería que Massa... aplicara un plan, lo hubiese elegido de presidente, ¿no? en su momento. Claro. Y no, Alberto, o sea, si este es el plan de Cristina, ¿por qué no lo hicieron? Se en tomó el... mucho dolor del pueblo para aplicarlo. Claro, ¿no? ¿por qué no lo hizo en el 19? Si este era el plan de Cristina, que ahora lo avala, ¿por qué no lo hicieron en el 19? Bueno, muchachos, la realidad es que cada uno saque las conclusiones de quiénes son los ganadores y los perdedores, pero cuando los perdedores sean extremos, <coughs> Miren que sí es de voto. ¿eh? Miren que sí es de voto. Por eso tomen las decisiones que correspondan para que no vuelva a pasar. Hoy me crucé con Amado en el programa de. ¿Ah, sí? sí. de Toñetti, sí. Y estaba. Y me preguntó Toñetti si yo seguía pensando que Amado era el mejor ministro de Economía de, nuestro... de la década ganada. ¿Y yo qué dije, Pimpi? Que sí. Y lógico, el, ¿viste? Y el, vos el, no lo escuchaste el programa. Por supuesto. El equipo. Y dije que sí, el pero... Equipo. No necesito escuchar el programa. Claro, aclaré que era un equipo, porque claro. no hay proyectos individuales. Y le dije a Amado, mira, Amado, vos conducías el avión, pero yo iba sentadito atrás. Y vos despegabas de Río Gallego, pero si se te iba la cola del avión, terminabas en Santiago de Chile, no en Buenos Aires. Y queríamos aterrizar en Buenos Aires. Entonces había una cantidad, y la mencioné a Bea. No sé si se ve bien Beatriz, pero dije... En el equipo estaba sí. Feletti, estaba Bea, estábamos algunos, Beatriz dije. que te miraban atentamente para dónde ibas, Amado, ¿eh? y nunca le, nunca le pifiaste al rumbo. Eh, y Budú dijo: Sí, sí, porque eh, Amado necesitaba ser mirado, porque venía de otras experiencias políticas, venía de la UCD. Igual que Chegaray. Igual que Massa. ¿eh? Nosotros lo recibimos con los brazos abiertos, como recibimos a los marxistas y a los socialdemócratas. Pero los peronistas miramos. Miramos. Y esa instrucción de mirar era una instrucción superior. La tenía Bea, la tenía Feletti y la tenía yo. Y también, porque Perón, ¿qué decía? Que el hombre es bueno. Muy bueno, pero si no. Controlan son. Ah, mejores. Y entonces es lo que los abogados llamarían los auditores, llaman auditoría cruzada. Ajá. Este, todos se va mirando y no hay ningún problema, porque si vos vas por la vereda del sol, ¿qué problema tenés que te mire? Exacto. ¿Eh? Te pueden mirar adelante, de atrás, de arriba, de abajo, no tenés ningún inconveniente. Y todos nos mirábamos. Porque si el secretario de comercio hace las cosas que no tiene que hacer. Tanto interior como interior, ¿eh? para favorecer a alguna empresa, en el mercado te enterás enseguida. Entonces, para eso estaba feletti y Budú o demás, para decir, miren que Vea y miren que Moreno están haciendo cosas que no corresponden. ¿Escuchaste alguna vez eso? Nunca, nunca. ¿viste? Jamás. Nunca, 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 jamás. Nunca. El peronismo, viste que de cara al sol. De cara al sol. Porque hay lugares que esto no se puede hacer. Y entonces. Le dije, el gran error de Cristina, aparte de otro, es cuando dijo: No meto las manos en el fuego por nadie, porque destruyó el proyecto colectivo. Al destruir el proyecto colectivo, ya no peleas espalda con espalda, porque vos pensás que el que está a espalda con vos no va a pelear. Es una vieja tradición de los hombres, no sé cómo es en las mujeres, no me voy a meter, pero en los hombres, si te vienen varios a pelear, que puede pasar, es espalda con espalda. Los dos peleadores que son amigos, es espalda con espalda, porque claro, si vos te espalda con él, solo pelea para adelante. Exactamente. Claro. Obviamente. Claro, claro, claro. Ahí no importa, sos varón o sos mujer. Bueno, no, es es, para es la pelea exacto. estoy hablando. Bueno. No, 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 no. Pero Nosotros a las mujeres el que las que sea Figurativamente. Si me, si me permitís, figurativamente es estábamos espalda con espalda claro. con Bea, imagínate vos. Claro, y con vos, si estabas ahí. Exactamente. Si me, si me no, permitís. Sí, eh, sí claro. Eh, eh, justamente, hay... Era tan, la, estábamos tan preparados para la función que inmediatamente que a mí me designan y vos continúas con comercio interior, yo a los dos o tres días me voy a las reuniones del Mercosur, que presidía las reuniones del Mercosur, y fui precisamente como lo fundamental fue a la defensa de la administración del comercio, que ya era incipiente, que ya se venía haciendo y se profundizó después de estas reuniones. Con lo cual nosotros teníamos muy claro y quedó el equipo ya trabajando en la organización administrativa de todo lo que tenía que ver con, con las licencias en automática, es decir, porque hay un proceso, una cosa es lo que uno puede este, hacer para afuera y otra cosa también el trabajo hacia adentro de estos organismos. Con lo cual estábamos sumamente preparados, y es cierto que era espalda con espalda, porque vos te quedaste en comercio interior, pero yo estaba en Mercosur negociando. Y discutiendo y defendiendo lo que hoy está tan claro que es la bondad de la administración del comercio. Pero bueno, éramos novedosos, parecía, en el medio de todavía este, el consenso de Washington o las finales del consenso de Washington, que parecía que, este no sé, este, el, el tratado de la OMC era la Biblia. Y no, no era así, no era ah. así. Imaginate, el tiempo nos dio la razón. Imagínate Bea, que si a vos te hubiese tocado ese debate con Trump de presidente y no con Obama, como dicen los progresistas claro, que le gustaba Obama, ese debate en el Mercosur no lo tenías que haber dado porque estaba usualmente ¿Eh? aceptado después de Trump que se administrara el comercio. Pero nosotros empezamos, humildemente claro. empezamos, ¿eh? con Bea y un, empezamos supuesto. y dimos ese Por debate supuesto. y finalmente Trump... Ahora, mirá la diferencia... Ahora resulta que estos progresistas que están hoy en el gobierno quería que ganara la Clinton, pero no solo Alberto, eh. Cristina también quería que ganara la Clinton, igual que Macri. Y Macri también, por más amigo que sea de Trump, pero no, Macri no era también amigo. quería no, no que no era sea. Amigo. A mí me contó la verdad el papá. Eh. ¿Ah, sí? Sí, no, 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 no eran amigos. No, no, si eso que dice que son, no son. No, no, no son amigos. Ah, mira vos. Bueno, pero lo no, que era, no. lo que fue muy público es que él también quería que gane la Hillary Clinton. Claro. Y si tuvo una canciller que dijo que lo felicitó a Trump diciendo que lástima que no ganó la otra. Ahora Ahora, ¿cómo es que Cristina, después de la experiencia de la Administración del Comercio, quería que ganara la Clinton? Si precisamente el logro de nuestro gobierno, y en este plan económico peronista lo acaba de decir Chaliú, el tipo de cambio competitivo va acompañado de una administración de comercio. Y entonces con esas dos herramientas, vos protegés el mercado interno y lo potencias para que pueda expandirse en terceros mercados. Precisamente esto es. La Administración de Comercio también sale de ese mega acuerdo social que está hablando Chaliú, ¿eh? ese, ese mega acuerdo so social. Pero bueno, son los errores que cometen los pensadores nuestros. Esto de carta abierta seguramente que querían que ganara la, la Clito. No tienen idea de cómo funciona esto. Bueno, pero esa, eso que vos decís y que dice la BEA, que es novedoso, es novedoso en esa implementación, <laughs> pero es parte de una doctrina que es de tanta actualidad pero que nació con el peronismo acá hace 70 años justamente que es pensar en la patria desde la patria desde el interés de la patria y de su pueblo y entonces en esa medida te, tomar las decisiones que de gobierno que, que abonen eso porque cuando ves la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria no son palabras requiere una construcción. Cuando vos decís, si no hay país industrial, no hay posibilidad que haya lugar para todo, no hay posibilidad que haya trabajo para todo, no hay posibilidad que haya la dignidad de, de un salario. Y bueno, entonces la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria son indisociables y son un objetivo que nos hermana. Y las herramientas las vas construyendo en, en cada momento. ¿No? Bueno, en un momento tuviste que administrar el comercio interior, en otro momento tuvo que administrar el comercio exterior. <coughs> y en todo momento. El norte es el mismo. es así no Pablo Claro Mira hay un tema fundamental, un principio en el cual uno no, no puede separarse nunca. No hay que enamorarse de los instrumentos. hay que enamorarse de los objetivos. Los <laughs> instrumentos vos los empleas de acuerdo a las situaciones que te, se te van presentando. Cuando te enamoras de los instrumentos, vas derecho al fracaso. En cambio, cuando te enamoras de los objetivos, y los objetivos están claramente explicitados, como dijo recién Pimpi, y ahí están los objetivos extraordinarios, objetivos que muchos no lo quieren. Bueno, no, ¿para qué vamos a hablar de eso? Eh, son cosas que ya se saben. No, no se saben. Entonces, fíjate qué interesante. No hay que enamorarse de los objetivos, compañero. Por eso, ese es el otro problema del neoliberalismo. El, liberal, el neoliberalismo te dice: hay que liberar todos los mercados, hay que hacer independiente al Banco Central de, de la política económica, y bueno, así les va. A veces puede ser que eso sea lo que corresponda hacer dependiendo de cuál es la situación internacional, la situación interna. Pero es el neoliberalismo el que se enamora de los instrumentos y eso garantiza el fracaso, como ha demostrado la historia argentina. ¿no? Exactamente así, vea. Sí, la verdad que me parece una conclusión este, fundamental a la que se hizo y me parece que, eh, digamos, lo que ha hecho este programa y las exposiciones y todo lo que se ha ido verbalizando y escribiendo, es decir, dejando documentos, dejándolo sentado punto por punto, eh, en eso digo que es novedoso. Porque ahora hay que discutir papel con papel y no hay ningún otro papel enfrente. No hay ningún otro papel enfrente. Está, por supuesto, los que estamos o estuvimos. Este, en, en esta construcción eh, con la experiencia histórica de haber trabajado y de haber defendido los intereses los intereses generales, los intereses este, para todos, el, el bienestar general. Entonces, bueno, me parece que, que quedó eh, muy explicitado y ahora la vara para los demás está puesta por este programa. ¿Puedo decir una cosa? Eh, bueno, ustedes son todos economistas, ¿no? Pero a mí me parece que hay una, aparte de como lo expuso ayer Pablo, de que es una propuesta que es sistémica, que mira a la totalidad, que no es una suma de medidas, es un concepto, eh, hay un par de cosas que son tan pero tan originales en el planteo que este espacio político y que este equipo económico eh, viene planteando como es... La posibilidad y la conveniencia de que, por ejemplo, todo lo que, ese 51% de las acciones de IPF estén en manos del Confederal de la CGT y no del Estado, en manos de los funcionarios que corresponda según cada momento y quién sabe qué, sino en quienes pueden defender los intereses permanentes de la patria y comprenderlos en esa complejidad <laughs> que significa... Eso por un lado. Y por otro lado, la referencia que siempre hace Pablo respecto de que tiene que cambiar el Banco Central y tener incorporado la experiencia y las necesidades de las provincias a través de las regiones. Bueno, eso es la cosa práctica, pero de lo que es la diversidad de la Argentina, de los trabajadores, de los empresarios, de los economistas. Porque en ambos casos yo creo que hay mucha originalidad en el planteo, pero hay además una apelación a que no puede haber una política económica que no esté anclada en la realidad de los sectores y de la vivencia y, y de, la, de la vida real de las personas, de los trabajadores, de los, de los empresarios, que también son trabajadores. Así que, digo, digo, yo no, no, no puedo siempre explicar la, la, los planteos económicos de, de los especialistas. Pero es como que tiene una profundidad y una carnadura que me parece extraordinaria, que no la encontrás en, en ninguna de las otras cosas que se <laughs> hablan sobre economía. De eso, de eso conversamos en el segundo acto, porque tuvimos un acto en el tercero y un acto en el cuarto, <laughs> sí. porque nos, bueno, tuvimos que ya saludar a los compañeros, como corresponde, que no habían entrado en el salón de exposición. Y entonces le, les comentamos esa anécdota con el cachorro Godoy sobre el rol de IPF, IPF estatal, no estatal, y cuando me tocó hablar, bueno, estábamos desayunando, estaban los obispos, fue Mar de Plata, y yo le digo, no, había otra opción, que es que sea privada, pero en manos de los trabajadores, y no los petroleros, sino de todos los trabajadores argentinos. Y el cachorro dijo, ah, pero yo no sabía que esa opción había estado arriba de la mesa, así que estuvo. Cristina tomó otra decisión y fue poner IPF en manos de los cuadros políticos, y ahí se armó un lío bárbaro, porque vino Galucho y después cuando ganó la elección Macri, vino eh, eh, como se llamaba Aranguren. Aranguren y entonces vos decís mirá, eh, si se lo hubiese dado al, al confederal de la Cgt bueno Aranguren no hubiese estado nunca al mando de IPF Mirá qué interesante y pero y le dijimos que a la, como los únicos que defienden los intereses permanentes de la patria son los trabajadores no hay ningún problema Estás cambiando la acumulación de capital y la propiedad del capital de manera muy relevante. En todo caso, después van a tener que venir las organizaciones empresariales a ver si pueden tener algún pedacito. Y no vamos a tener ningún inconveniente que lo resuelva el movimiento obrero organizado. Y eso ha generado un debate. Y le volvemos a decir a los progres, estos progres, que son progres porque no se atreven a ser marxistas, que hablan tanto del Estado, ¿por qué quieren IPF en manos del Estado? Porque para eso se tienen que garantizar ganar las elecciones de aquí en adelante. Ah, entonces partido único. Bueno, entonces no tiene nada que ver con lo que es nuestra doctrina. Mire, eh, no hay ningún problema. Cuando el peronismo vuelva al gobierno, el 51% de las acciones de IPF en manos del confederal de la CGT. Pero aparte, de esa manera unificarse al movimiento obrero organizado. Miren cómo cambia eh, cómo cambia la acumulación de capital en la Argentina con un modelo peronista. No Exacto. como inventan estos progresos. Exacto. Y no atomizándonos en las en la intereses y necesidades de cada uno, sino integrando en la, en la comprensión del proyecto nacional desde lo que cada uno le aporta. Porque es el confederado de la CGT, no los trabajadores de IPF, que es, en todo caso apuntarían, igual que esto, a que sea eh, más cara a la nafta, porque para ellos le iría mejor, como pasa por ahí con, lo, con los compañeros bancarios. O sea, si cada uno va por su cuenta, y bueno, mal te veo. Y claro, porque no está el bien común, que es casualmente lo que los neoliberales y los socialdemócratas no creen. No creen en el bien común. Exactamente. Gracias Pablo, gracias Bea. Nos vemos el viernes, y nos escuchamos el viernes que viene. Las últimas bueno, palabras sobre de Un abrazo. Abrazo. Y gracias a la Noelia y a Fernando que eh, hacen el aguante. Les deseamos el mejor. Viaje y estadía a la Adriana, la vamos a extrañar acá un montón y a los compañeros y compañeras de Principio y Valores, felicitaciones por estar ayer, a toda esa banda de jóvenes economistas y estudiosos que, que estuvieron acompañando y que me pareció muy lindo que estuvieran ahí al frente en el acto y a los que este fin de semana van a estar recogiendo adhesiones porque queremos tener el año que viene el peronismo tenga una expresión electoral en Principio y Valores. Un fuerte abrazo bien. peronista para todos los compañeros. Chau, chau.